Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo solucionar un problema que se da en las impresoras térmicas. Estas en concreto es de Epson, pero casi todas las térmicas llevan este rodillo que se encarga de mover el papel hacia afuera para irlo sacando y mientras la máquina pues va imprimiendo. Cuando sucede esto, lo suyo es cambiar esta pieza, porque se queda sucia y tal, se pega la hoja al rodillo y el papel se mete hacia adentro. Vamos a hacer una prueba. Claramente, le damos al feed para que vaya saliendo, ¿veis? Y donde se queda el papel realmente, pues es aquí metido. ¿Vale? Solución, pues lo que os digo, o cambiar esto, o solución económica que suele funcionar, vamos a acercarlo esto, con un poco de cinta aislante, si encuentro el principio, bien, aquí está. Queda muy poca, esperemos que me dé para hacerlo todo. Esto lo importante es ir moviendo en un ángulo casi de 45 grados y siempre en el mismo ángulo. Sin hacerlo más largo ni más corto. Y aquí cuando llegamos, no sé yo si va a dar, porque ya se ha empezado. Justo estaba para acabarse la cinta aislante. Vale, ahora lo único que igual puede pasar, porque aquí nos ha faltado un cacho, es que no imprima bien. Vale, esto lo que habría que hacer es con bien de cinta aislante que llegue hasta el fondo, pero vamos a probar que por lo menos ya. No se mete para adentro, no se come la impresora el papel. Vale, dame un segundo. Y vamos a hacer una prueba de impresión y vamos a ver qué tal imprime. Pero ya os digo que al no haber llegado la cinta adhesiva hasta el final, pues probablemente no nos imprima del todo bien. Pero bueno, para hacer la prueba y si no, aquí tenemos más cinta aislante, ya lo dejamos, luego lo dejo bien hecho. Pero lo importante es que tengáis la idea esta. Si no, ya os digo que tenéis que comprar un rodillo y cambiarlo. Estoy haciendo esto porque he estado mirando impresoras y he gastado casi todo el papel ya. Así que tendré que comprar más papel. Bueno, como sabréis, pues para hacer la prueba, apagamos la impresora, le damos al botón del papel de arrastre de papel. Bueno, y como veis, ahora os vais a fijar lo que os decía. Vale. Imprime todo bien, pero si os dais cuenta, aquí hay una parte que no llega a imprimirlo bien. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque nos falta el cacho este de cinta adhesiva. Vamos a intentar dejarlo ya bien, poniendo aquí. No, pero esto está muy. Voy a cortar con un cúter para que quede bien. Lo malo de esto que al no ser del mismo tamaño, no sé yo si va a quedar. O sea, del mismo grosor. Vamos a probar de nuevo. Perfecto. Vale, si os dais cuenta, a ver si lo vemos bien. Vale, esta se ve perfectamente. Bueno, se ve si lo enfoco. Esta es la segunda que hemos hecho, que como veis se ve la prueba de impresión perfecta. Y esta es la otra que como no habíamos llegado hasta el final, veis en el lado derecho que va haciendo marcas continuas como que no imprime bien. Eso el tema era que el rodillo no apretaba con la misma intensidad y por tanto pues no podía marcar el papel. Pero vamos, como veis ya, el problema que teníamos de que se metía hacia dentro el papel lo hemos solucionado. Y nada, espero que haya sido de utilidad el vídeo. Y si queréis seguir recibiendo vídeos, ideas y demás, pues suscribiros al canal, darle a like. Y como veis, una manera sencilla de ahorrarnos el tener que comprar el rodillo este de transferencia. Vale, hasta luego.